Hola amigos, aquí Altas 3D retransmitiendo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un análisis de armas. Esta vez tenemos la Mal Juju, arma de contrato, se llama el legado de Tolan, si no recuerdo mal. Vamos a ver un poquito los dopes que tiene este arma. Es un arma que al principio me gustó mucho, pero luego según la he ido usando tanto en el Crisol como en otras variedades del juego, no me ha terminado de convencer. Vamos a ver un poquito los dopes que tiene. Bueno, mejoras de alcance y estabilidad, como tienen la mayoría. Yo ahora mismo la tengo equipada así para que me dé. Podría subir un poquito más el alcance, pero perdería estabilidad. Podríamos subir muchísimo la estabilidad con equilibrio perfecto, pero perderíamos muchísimo alcance. Si pusiéramos munición perforante, esta munición con núcleo de hilo atraviesa los blancos. Su peso ralentiza mejor el arma. Viene muy bien porque cuando hay un montón de enemigos juntos, ¿sabes? Puede atravesar la bala y cargarte varios enemigos de una vez y demás. Pero ya veis, disminuye muchísimo el alcance y sube un pelín de impacto. Si subiéramos el equilibrio o poner el equilibrio perfecto, que ya veis qué estabilidad tendría, sería increíble, pero perdería mucho el alcance. Y sobre todo, os aseguro que en el crisol es donde menos me ha gustado este arma, en el crisol es muy necesario el alcance y sobre todo ahora que todo el mundo va con los cañones de mano. Bueno, dispara por instinto, unificación a precisión a disparar desde la cadera, algo que viene bastante bien, lo que digo siempre, cuando estás muy apurado, no llevas escopeta tal, te echas para atrás y disparas desde la cadera y te puedes salvar de algún sustito. Esta es la Rosario Maldiciones, este es el dope quizás que más le caracteriza. Después de cada baja, esta arma se recargará al instante, el daño aumentará durante unos instantes y las bajas recargan tu superhabilidad. Bueno, pues como veis, cada baja se recarga, o sea, este arma se recarga automáticamente, se recarga, no tienes que estar parando a recargar ni nada, cada baja que haces, cosa que está muy bien cuando luchas con enemigos pequeños, pero cuando luchas con enemigos grandes, con ultras o mayores, si no haces baja, no te recargas y tienes que estar parando a recargar y más. Y bueno, las mejoras ofensivas de siempre. Vamos a ver un poquito la estabilidad, vamos a probarla aquí mismo en este murete, ¿vale? Para que veáis todo lo que se pira, se va bastante, ¿vale? Ahora lo voy a hacer apuntando. Se va bastante este arma. Vamos a aumentar esta vez la estabilidad. Vamos a ponerle a tope. ¿Vale? Y vamos a ver lo que cambia. Como veis, ahora apenas se va nada. Se va un pelín, pero perdemos muchísimo alcance. Cosa que es muy necesario. Vamos a ver un poquito el daño que hacemos a los enemigos. En 413 en enemigos pequeños en precisión. Lo que sería en el cuerpo. Vamos a ver, que estoy últimamente tan acostumbrado a apuntar a la cabeza que directamente apunto a la cabeza. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estáis? En el cuerpo 138, mayores o ultras 207 en la cabeza, como veis. Vale, 207, no está mal. Vamos a ver lo de las bajas, vamos a ver si haciendo bajas nos. Bueno, lo que pasa es que ya enemigos pequeños y no quedan muchos por aquí. Vamos a ver si haciendo unas cuantas bajas nos sale lo de. El dope de. Que se carga automáticamente. Vamos a ver si aparecen. Si hace Omnicus, latía Omnicus, alguna invocación. Ya tenemos por aquí algún enemigo pequeño. Vamos. Vale, pues de momento. Como veis, pues se recarga automáticamente. Y no quita munición del. No quita munición del cargador. O sea, directamente haces una baja y se te vuelve a recargar. Y la munición la mantiene. Eso es algo que está bien. Está bastante bien. Como veis, hemos salido muy rápido del paso, nos estaban rodeando los enemigos y demás. Bueno, aquí creo que lo hemos visto todo. El arma no va mal. Para el PvE, pues bueno, tiene sus cositas. Y luego lo de la recarga, que se recarga al hacer una baja, está bien. Sobre todo para misiones que salen muchos enemigos pequeños. Si son mayores o ultras, está complicada la cosa. Así que nada, nos vamos a ir al crisol, amigos, a un poquito de una partida de control para que veamos cómo funciona. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, una partida de control. Vamos a ver si se calla primero el cansino este del crisol, que es un plasta. Y vamos a ver cómo funciona la mal yuyu aquí en el crisol. Le he cambiado para aumentar un poco lo que sería el alcance y me ha bajado un pelín la estabilidad, pero más o menos está muy compensado. Porque ne aquí necesito más alcance. Bastante más. Bueno, pues ahí le he metido un par de cargadores como habéis visto. Me ha matado, pero le he dejado la vida a una uñita. Son necesarios. Tres cargadores en la cabeza le estaba dando. Si no he visto mal, o sea, tres cargadores en la cabeza para hacer una baja. O sea, tres cargadores no, perdonad, tres ráfagas, que me lo he dicho mal, me he equivocado. Tres ráfagas en la cabeza, o sea, tres ráfagas serían 12 disparos. 12 disparos, vamos a ver si conseguimos hacer una bajita por aquí. Eso es, bueno, pues ahora pues estaba ya tocadito. Y le hemos, vale. Aquí hay un lag que flipas, tío, la gente aparece y desaparece. Bueno, vamos a ver si.
Bueno, pues como habéis visto, tres cargadores, tres ráfagas le he metido para poder hacer una bajita, ¿eh? No está mal, ¿eh? Bueno, no está mal, podría estar mejor, pero no está mal. A ver si aparece alguien más por ahí. Parece que los tenemos encima. Vamos. Vamos arriba, compañero. Vamos a ver un poquito mejor cómo funciona. Vamos, ahí. Ahí, bueno, le está disparando el compañero también. Yo estoy fallando un poco la puntería. Asistencia, vamos. Vamos, vamos. Vale, el de las pino me ha reventado. Bueno, estáis viendo. Tres cargadores, o sea, tres ráfagas es lo que hay que meter para hacer una baja. En la cabeza es prácticamente lo mismo. O sea, son unas dos bajas. O sea, unas dos ráfagas por lo menos. Para hacer una baja de precisión. Mira, vamos a ver. Vamos, vamos. Bueno, es que no le está bajando la vida. Se me ha quedado medio atascado porque ya sabéis. Bueno, ahora me cuenta. O sea, como habéis visto, ahora me cuenta el post-mortem después de haberle matado hace ya un rato. Pero bueno, son las cosas del crisol. Ya sabéis que hay unos lagazos que flipas. Hay cosas que no se explica a nadie. Y nada, yo intento explicarlo lo mejor posible y con ejemplos para que veáis cómo funciona. Pero bueno, pues a veces son otras cosas ajenas a mí las que provocan estas cosas. Así que nada, mirad, hay otro. Le he tenido que meter la cabeza tres ráfagas. Así que nada, otro. Vamos a ver. Bueno, como veis, vamos a resumir un poquito. Tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo. No va mal, o sea, no es un arma que vaya mal, pero tampoco es la leche. Tampoco la leche. Hay un montón de armas mejores, por ejemplo, en la muerte roja. Vosotros sabéis que yo tengo devoción por ese arma porque me gusta mucho más. Le faltaría la muerte roja, a lo mejor el modo automático, pero perdería su esencia seguramente. Chicos, like favorito, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que ayuda muchísimo al canal. Suscribiros al canal para no perder ningún vídeo. Nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto. Chao. Dale a like y suscríbete.